elambito.com. Buenos días para todos. La verdad pienso que son los cuatro partidos más importantes de este ciclo acá en Junior, digo por el primer semestre. Obviamente ahí nos estamos jugando la clasificación a entrar a los ocho, lograr la clasificación a los ocho acá en la Liga Colombiana, y bueno, son dos partidos que nos acercan muchísimo a la clasificación de la Copa Libertadores también. Bueno, sería lo fundamental, ¿no? Y lo mejor para todos nosotros, que es lo que venimos buscando, la clasificación anticipada a los ocho acá en la liguilla. Y bueno, ¿por qué no buscar esos puntos que de pronto dejamos escapar acá en casa para ir afianzándonos y bueno, conseguir los puntos que nos sirvan para estar en la parte alta de la tabla de la Copa Libertadores también? No todos los partidos son diferentes. Acá de pronto hemos cedido puntos, o bueno, por X o Y razón se nos han escapado. Pero bueno, ya con la mente puesta en Montería, en Jaguares de Córdoba, y bueno, esperamos que sea un lindo partido donde vamos a ir a buscar el partido, obviamente los tres puntos, para ir un poco más tranquilos para la ciudad de Lima, para Perú. Pienso que ha sido buena. Junior no, en torneos anteriores no es que sea muy bueno rescatando puntos cuando va visitante. Este año lo estamos haciendo y esperamos seguir con esa misma tónica. Esperamos ir a Montería a traer nuestros puntos para Barranquilla, que eso nos afianzaría más para estar en la tabla alta y obviamente seguir de punteros y entrar a la liguilla. Elambito.com